me gustaría un poco regalar una palabra, digo regalar porque un poco por acercarme a lo que esta hermandad está haciendo con la banda de los Palacios. Realmente podemos decir que somos, más que incluso por contrato, digamos, de corazón, la banda de la hermandad. Realmente para nosotros es un verdadero orgullo pertenecer, porque prácticamente pertenecemos a esta hermandad, ya que, no sé, porque ya la cuenta se me va, yo creo que antes que yo naciera, esta banda pertenece a esta hermandad. Realmente dar la enhorabuena a esta hermandad, más que directamente a la junta que ahora mismo tiene, porque viene desde atrás, el buen trabajo que están haciendo. Y como digo, para nosotros realmente estar en una hermandad como esta, en la que nos hacen sentir tan, tan cómodos cada año, caminando detrás de estas imágenes, verdaderamente muy, digamos, con gran sentimiento que los hermanos la llevan. Ya sabemos de menos también, porque todos los años lo comentábamos, ¿cuándo nos vais a invitar a hacer un concierto? Teníamos esto de las cosas pendientes de la banda, porque realmente teníamos ganas de participar aquí, yendo más allá de lo que es la propia procesión. Todos los años yo, una de las cosas que, por contar una anécdota, siempre esperamos, digamos, son las propuestas que nos concede, de alguna manera, la hermandad. Digo que nos conceden porque generalmente el tipo de marcha, el tipo de música que aquí hacen, realmente nos sentimos muy, muy, muy identificados con ella, y yo personalmente, como músico, realmente es un verdadero gozo caminar con esa música que tan bien saben seleccionar en esta hermandad y tanto gusto tiene. Dar la enhorabuena, como no, a esa marcha que este año tenemos nueva. Aquí al compositor pido de nuevo un aplauso para él por el gran trabajo. Buen trabajo. Que tiene muy, muy buena suerte con las marchas que tiene dedicadas. Realmente, yo aquí las pongo porque son de la hermandad, pero yo las pongo en mis conciertos, incluso cuando dirijo yo, ni cuando dirijo fuera incluso de la banda, porque realmente son unas marchas de una categoría musical muy, muy importante. Realmente pueden estar orgullosos de la música que lleva el nombre de esta hermandad. Pero sí, una marcha que especialmente forma parte también de la hermandad, porque es la marcha con la que cada año salen estas imágenes y se recoge, y es la última marcha de este programa, que sí me gustaría dedicárselo a cada hermano, realmente a la Junta de Gobierno, que siempre confía en nosotros, a cada hermano de esta hermandad, y esperamos este año uno más, y ojalá sean muchos más, pues, poder seguir acompañando y tocando esta maravillosa música con esta maravillosa hermandad que tanto nos da, más que nosotros damos a ustedes. Muchísimas gracias.